Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Yo soy el pastor Antonio Nistal y soy pastor de jóvenes de PIB Satélite y estoy súper contento de poder estar con ustedes. Agradezco al pastor Gary, a nuestro pastor, pastor principal de esta iglesia, por darme la oportunidad y estoy emocionado por, seguir con, eh, por compartirles el día de hoy el mensaje eh, y seguimos en nuestra serie Lo que más valoramos. Estamos aprendiendo, pues, por qué hacemos lo que hacemos en nuestra iglesia, por qué hacemos... Eh, ciertos esfuerzos, porque hacemos ciertos ambientes? ¿Por qué hacemos todo lo que hacemos como iglesia? Nuestro anhelo es que cuando termine esta serie tú puedas entender todo lo que estamos haciendo y puedas integrarte eh, como una persona que esté sirviendo junto con nosotros para alcanzar a más personas. Así que yo te animo a que prepares tu mente, tu corazón, prepares donde anotar, porque estoy seguro que el día de hoy Dios te va a hablar. Y bueno, estamos muy emocionados por continuar esta serie y vamos a comenzar. El mensaje del día de hoy se llama profundidad, lo que más valoramos, profundidad. Vamos a estar hablando de la profundidad bíblica. La semana pasada nuestro pastor habló de ambientes irresistibles y de cómo lograr generar ambientes en las que las personas puedan quitar cualquier barrera para escuchar el Evangelio y es algo súper importante, pero, ¿sabes? Si tú solo generas ambientes irresistibles sin profundidad bíblica, puede ser muy peligroso. De hecho, te voy a dar una frase para que la notes ahí en tus redes sociales, si quieres, y es, ambientes irresistibles sin profundidad bíblica es peligroso. Pero ambientes irresistibles con profundidad bíblica es poderoso. Y eso es lo que anhelamos como iglesia, seguir generando ambientes irresistibles, que tú te unas a esa visión, a ese llamado, a ese propósito que Dios nos ha dado como iglesia, pero que no olvidemos la profundidad bíblica, porque sabes podríamos caer en el error de comenzar a hacer un show y que todos digan, ay, pues qué bonitas luces, qué bonita plataforma, qué bonito árbol de Navidad, pero no he crecido nada, no he aprendido nada de la Biblia y no conozco a Jesús. Y no queremos eso. Por eso, como iglesia, creemos que ambientes irresistibles con profundidad bíblica es poderoso. Así que yo espero que podamos entender este valor y que le demos la importancia necesaria. Y bueno, antes de... De continuar, me gustaría que leyéramos la Biblia y luego vamos a orar. Fíjate lo que dice Efesios 4:14, dice, así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia de los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Vamos a orar, Dios. Gracias por este día, porque tú eres bueno con nosotros, porque nos amas, porque nos usas y te pedimos, Dios, que el día de hoy podamos entender. Que necesitamos seguir creciendo y aprendiendo de tu palabra para poder ser leales y fieles a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Sabes, creo que eres un esposo nivel leyenda. ¿Quiénes están casados aquí? A ver, quisiera saber. Ok, eres un esposo nivel leyenda, así ya un, un macho alfa, un esposo superdotado. Cuando tu esposa de la nada te pregunta, a ver, ¿qué te dije? Y le sabes contestar, aunque tú estés haciendo otra cosa, porque si les pasa como a mí, de repente nuestras esposas, pues, o nuestra esposa está hablando, platicándonos cosas y nos descubre que estamos distraídos, que nuestra mente ya se fue de viaje y entonces no le pusiste atención y te pregunta, oye, a ver, ¿qué te dije? Dime, ¿qué te dije? Y si tú contestas bien lo que, lo que te dijo. Entonces ya estás en otro nivel, aunque hayas estado en el celular. Si tú ya escuchaste y le prestaste atención, entonces ya estás en otro nivel. Pero sabes, yo te quiero ser bien honesto, yo todavía no llego a ese nivel, yo todavía fallo en ese aspecto. Y yo estoy seguro que muchos de los que están acá también. Pero algo que me ponía a reflexionar, y después de estar escuchando. Eh, consejerías matrimoniales y, y consejerías en parejas y también empezando por mí, es que uno de los reclamos principales de las mujeres, aunque también pasa con los hombres, es que te dicen, es que no me estás prestando atención, es que estás, pero no estás y no estás escuchando lo que te estoy diciendo. Y aunque esto puede pasar, ya sea de una mujer a un hombre o de un hombre a una mujer, algo que sí recuerdo o que, o que aprendemos o que te enseñan. Pues en terapia de pareja es que tú escuchas lo que te importa. Y si realmente amas a alguien y a alguien te importa, vas a hacer todo lo posible por escuchar sus palabras. Y sabes, me, me, esto me, me hacía reflexionar y me preocupa, porque si no escuchamos a una persona que vemos y que nos reclama en el momento y nos dice, oye, no me estás escuchando, no me estás prestando atención, ¿qué pasará con nuestra relación con Dios? Porque Dios es invisible. Aunque él podría manifestarse de manera visible en difer de diferentes maneras, la Biblia dice que Dios es, también, es invisible y no lo vemos. No es como que cuando no le estamos prestando atención, Dios lance un rayo y te espante o algo así, ¿no? La verdad es que me ponía a pensar, si nuestra esposa o nuestro esposo o nuestros hermanos o la persona con la que estemos te reclama y te dice, oye, ¿no me estás escuchando? Y aún así no le prestamos atención. ¿Qué estará pasando en nuestra relación con Dios? ¿Estaremos escuchando a Dios de manera atenta? ¿Estaremos prestando atención a su palabra? La pregunta que te quiero hacer el día de hoy es, ¿cuánto llevas sin prestarle atención a Dios? ¿Cuánto tiempo llevas sin detenerte y prestarle total atención a Dios? Ahora, ¿cómo le prestas atención a Dios si tú me dices, oye, Toño, pues tú estás diciendo que Dios es invisible, entonces ¿cómo rayos le presto atención? Bueno, Dios nos dejó su palabra la Biblia. Y esa es la mejor y la manera más clara en que Dios nos habla. De hecho, ya lo vimos también en mensajes anteriores, pues la Biblia es el filtro de todo lo que Dios nos habla. Y yo te quiero preguntar, ¿estás prestándole atención a su palabra? ¿Estás profundizando y estudiando más la Biblia? O lo damos por hecho y vienes aquí y dices, bueno, pues espero que el pastor esté inspirado porque yo nunca leo la Biblia. Espero que me hable porque yo no paso tiempo con Dios. Y, y, y sabes, no es sano ni bíblico que tú estés pretendiendo que lo que va a hablar, voy a hablar yo hoy o lo que hablan los pastores cuando predican sea como tú base o tu único alimento para tu vida espiritual. Y bueno, estaba leyendo la Biblia y hay una historia que me encanta sobre un rey llamado Josías. Normalmente conocemos al rey David, al rey Saúl y al rey Salomón, pero este rey también fue grande. Me encanta la historia del rey Josías y les voy a dar contexto. Resulta que, bueno, se dividió el reino de Israel en el reino del norte y del sur, en el reino de Israel y de Judá. Y a partir de esa división, cuando muere Salomón, empieza a haber diferentes reyes. Eh, muchos de ellos no siguieron a Dios, sobre todo los de Israel como que se apartaron mucho de Dios y en Judá hubo uno que otro rey bueno, eran como, como menos malos y, y aquí surge el rey Josías. ¿Sabes cuántos años tenía el rey Josías cuando empezó a gobernar? Ocho. A ver, yo quiero que recuerden aquí qué hacían cuando tenían ocho años. Bueno, a ver, yo voy a tratar de recordar pues... A lo mejor jugaba con carritos, jugaba fútbol, salía con mis vecinos a jugar, eh, no sé, a escondidas, no sé, algo así. ¿no? A lo mejor los, los niños de ahora, pues es, puede ser que estén jugando con sus amigos en, en su computadora, juegos en línea, no sé, pero yo no conozco a nadie que diga, yo a los ocho años ya tenía mi empresa, yo a los ocho años ya era rico y, man, y mantenía personas, o yo a los ocho años gobernaba o, me, o fui candidato. Eh, por este partido para ser gobernador. Eso no pasaba, sin embargo, a Josías le pasó que a los ocho años tuvo que gobernar eh, Judá. Pero sabes algo que me llama la atención, es que la Biblia dice que era bueno. Y luego dice, 18 años después de que empezó a reinar, conoció la palabra de Dios o la ley. Y tú te podrás preguntar, ¿cómo es que... ¿Cómo es que José era bueno si todavía ni conocía la ley? O sea, ¿cómo, ¿cómo supo agradar a Dios? Y aquí es donde yo creo que muchos de nosotros o muchos de los que están aquí el día de hoy pueden estar. Tienen un corazón cercano a Dios, quieren agradar a Dios. De hecho, por eso están aquí y por eso los que nos están viendo en línea, pues nos están viendo en línea, porque tienen el anhelo y el deseo de estar bien con Dios y de conocerle. Pero. Hasta ahí se han quedado. Como Josías, la Biblia dice que era un buen rey, pero 18 años después encontraron la ley y entonces Josías empezó a conocer la palabra de Dios. Y eso es lo que tú, yo quiero que, que logremos el día de hoy. Que si tú estás como Josías y tienes un corazón que quiere buscar a Dios, tienes la intención de saber más o tienes la intención de estar bien con Dios, el día de hoy es el paso. Y como Josías le sucedió, no te quedes en buenas intenciones. No te quedes en sí, ya entregué mi vida a Jesús, creo en Dios, sino que pases a otro nivel y empieces a conocer la Biblia. Fíjate lo que pasó aquí. El pueblo de Judá se había alejado tanto de Dios, y los reyes que tenían se habían alejado tanto de Dios que uno de los reyes de Judá mandó quemar la ley. ¿Se pueden imaginar eso? El pueblo de Dios, el pueblo que se suponía que tenía un gran templo para adorar a Dios y que solo tenían un Dios, había decidido darle la espalda a Dios, llenar el templo de ídolos, pero no solo eso, este rey decidió quemar la ley de Dios. Entonces, uno de, los, uno de los sacerdotes lo que hizo es que agarró los rollos y los escondió. Estos rollos son los que encontraron muchos años después. Estos rollos son los que se descubrieron, básicamente eran los rollos de Moisés. Entonces, ¿Se imaginan el impacto? Encuentran estos rollos y van con el rey Josías y le dicen, ¿qué, qué, qué, ¿qué crees que encontramos? Encontramos la ley. Dice la Biblia que empezaron a leer, a leer la palabra de Dios y Josías escuchó el libro y lloró. Y dice la Biblia que, que, que se arrepintió y dijo, hemos estado tan lejos de ti, perdónanos. Nos arrepentimos y Josías empezó toda una reforma, empezó a quitar ídolos, empezó a, a quitar prácticas que estaban mal, empezó a reconstruir el templo y empezó a enseñar al pueblo que había un solo Dios y que había que adorar a un solo Dios. Eso es lo que pasa cuando nos exponemos a la palabra de Dios. Puede ser que hay cosas que tú has intentado dejar y no puedes. Llevas mucho tiempo intentando cambiar tu carácter. Llevas mucho tiempo en tus fuerzas intentando ser fiel, intentando no ser violento, intentando salir de la depresión o la ansiedad. ¿Sabes? Cuando eres expuesto a la palabra de Dios, reformas empiezan a pasar en tu mente y en tu corazón. Tal como le pasó a Josías. Así que Josías transformó su vida y la del pueblo, y dice la Biblia que fue leal a Dios. Eso es lo que queremos que suceda con cada miembro de PIB satélite. No queremos simpatizantes, no queremos gente que, sí, me cae bien Jesús y el pastor Ari es bien buena onda y, bueno, pues están bien cómodas las sillas. No, o sea, queremos discípulos. Los discípulos practican la palabra de Dios. Y fíjate lo que, lo, que, lo que escribimos como iglesia con este valor de la profundidad. Dice, creemos que la tarea de la iglesia es llevar a la gente a una profundidad espiritual que cree raíces que le permitan ser leales a Dios. Josías fue leal a Dios, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque empezó a obedecer la palabra de Dios. Que sean leales a Dios y por consiguiente van a ser leales a su familia, a su iglesia y a su comunidad. Una característica de alguien que ha profundizado en la palabra de Dios es que empieza a ser leal a Dios, a su familia, a su iglesia y a su comunidad, es decir, a todos. Ahora, ¿qué queremos lograr? Leímos al principio de Efesios 4,14, y dice que ya no eres como un niño, porque ya no eres arandeado por las olas y, y llevado de aquí para allá por todo viento de doctrina. Y eso es, eso es algo que también quisiéramos lograr. Fíjense que tristemente, en el tiempo de pandemia, y lo digo con dolor en mi corazón. Muchos, bueno, no voy a decir muchos, pero sí varios, varios de nuestros jóvenes, incluso algunos que servían, empezaron a dejar de profundizar en la palabra de Dios, porque básicamente, y con tristeza lo digo, lo que escuchaban de la Biblia, pues era lo que yo podía predicarles en media hora, o lo que venían en su grupo pequeño y. Y bueno, lamentablemente la pandemia que provocó un aislamiento, eso también provocó tristeza, frustración, y muchas personas dejaron de conectarse aunque, aunque fuera en línea. ¿Y, ¿Y sabes con qué se empezaron a conectar? Con la sabiduría de muchos TikTokers, con la sabiduría de muchos YouTubers, y dentro de esa comunidad, ¿no? o de esos influencers, pues había ateos, agnósticos, y muchos de ellos sabían lo que estaban hablando en teoría. Y lamentablemente como algunos de estos jóvenes no tenían el conocimiento para discernir lo que sucedió, es que fueron llevados, como dice este texto, de aquí para allá. No es una historia la que pasó en este, en este tiempo de pandemia. Tampoco es solo en nuestra iglesia que haya sucedido. Esto sucedió en todas las iglesias. Esto sucedió en todos los ministerios y esto le sucedió a más de una persona en este tiempo. Lo digo porque si tú a ti te pasó, no digas, ay, el pastor lo dijo por mí. No, no, no. O sea, fueron varias historias en las que sucedió eso. Sabes, es importante que como iglesia conozcamos la palabra de Dios. Y yo recuerdo que siempre les hacía la misma pregunta: ¿Cuántas veces has leído la Biblia completa? ¿Saben? La respuesta siempre fue. Ni una. Es importante que si vas a entrar en esta fe y vas a seguir a Jesús, conozcas el porqué, conozcas el libro en el que nos basamos. Eso es clave. No puedes decir yo ya no creo en Jesús, yo ya no creo en la Biblia. ¿Y, y cuántas veces la leíste? Ninguna. Es ridículo. Necesitamos ser cristianos que conocen la Biblia. Ahora, algunos mitos y realidades que impiden nuestro crecimiento espiritual y que conozcamos más la Biblia, ahí les va mitos. El crecimiento es automático. Algunos piensan que ah, pues ya vengo aquí a Pib y como que me entra por Osmosis. Y va así, shh, la unción, el poder, la sabiduría, el conocimiento. Estoy listo para dividir mares como Moisés, ahorita regreso. No, no es así. No es automático. Otro, otro mito es que creemos que el crecimiento es inmediato. Algunos ven aquí al pastor Gary predicar y piensan que a lo mejor un día amaneció así a los 10 años y ya era muy sabio, ya, ya era un buen líder y ya conocía toda la Biblia. El crecimiento no fue inmediato. Todos los que estamos aquí hemos pasado un proceso de crecimiento. Otro, otro mito, se da por tan solo asistir a la iglesia. Ay, ¿cuántas personas no hay que, que asisten a la iglesia y a todos los eventos? Y, y, y se han quedado chaparros espirituales. Otro, lo puedes lograr por ti mismo. Ah, yo no, me, no necesito congregarme, no necesito hacer más. Yo solito lo voy a lograr, ¿no? Se mide por lo que crees. Es decir, has dejado de crecer, pero tú crees en Jesús. Eso no es suficiente. Para salvación es suficiente, pero creo que Dios... Tiene un propósito grande para ti en esta tierra y solo lo vas a conseguir si creces. Se mide por la forma en que eres en la iglesia. Wow, ese mito. ¿Cuántos no conocemos gente que sirve y que sirve y que sirve todo el tiempo y está en, todo, en todos los eventos y en todo lo que hacemos y de repente te enteras el trasfondo de su vida y de su situación espiritual. No todo el que sirve ha madurado espiritualmente. Y yo quiero retarte, esto no es juicio, yo quiero retarte a que nos analicemos y nos evaluemos. Y si tú estás en la alabanza, ahorita te voy a enseñar que no es culpa de los líderes si tú no has crecido. Si sí, hay responsabilidad de liderazgo y tenemos que esforzarnos, pero el crecimiento es personal, ahorita lo vamos a ver. Realidades sobre el crecimiento espiritual. Es una opción, es un proceso gradual, se da por el desarrollo de hábitos, se da con la ayuda de otros y se mide por lo que crees y haces. Esta es la gran diferencia. Muchos de los que estamos aquí creemos cosas buenas. De eso a que las hagamos, bueno, eso es otra cosa. Muchos de los que estamos aquí creemos, porque lo dice la Biblia, que hospedar es bueno. Pero ahora viene la conferencia de jóvenes, que por cierto les animo a que se inscriban jóvenes que están aquí escuchándome. Va a estar buenísimo. Traemos invitados geniales y papás inscriban a sus jóvenes. Pero vienen algunas iglesias de otros estados. Y yo espero que cuando diga, oigan, algún voluntario para hospedar jóvenes, pues que pasemos del de creer al hacer. Y digan, ay, no, ¿cómo voy a meter a alguien a mi casa? ¿No? Entonces, la Biblia dice que seamos hospedadores. Y bueno, ese es un ejemplo de muchos, que creemos muchas cosas, pero practicamos pocas. Así que. Yo quiero que hoy derribemos esos mitos y practiquemos estas realidades y por eso quiero enseñarte súper rápido siete leyes del crecimiento espiritual. La primera, el crecimiento espiritual es intencional. Fíjate lo que dice Juan 1.37 al 39. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que los seguían les preguntó, ¿qué buscan? Rabbi, ¿dónde te hospedas? Rabbi significa maestro vengan a ver, les contestó Jesús, ellos fueron pues y vieron donde se hospedaba y aquel mismo día se quedaron con él, eran como las cuatro de la tarde. Me encanta este, este versículo porque en este en especial Jesús no les dice, oigan, vengan y síganme. Jesús estaba diciendo algunas cosas, estaba como predicando, enseñando y estos discípulos empezaron a seguir a Jesús por lo que escucharon, dijeron, este cuate sí sabe. Él es sabio, él se ve que, 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 que podría ser el Mesías, lo voy a seguir. Y dice la Biblia que lo empezaron a seguir y Jesús ni se había dado cuenta y se voltea y lo venían siguiendo. Les dijo, oye, ¿ustedes qué quieren? Me encanta eso porque esto me enseña que el crecimiento es intencional. Y algunas personas dicen: es que mi pastor nunca me llamó, el, el líder nunca me dijo, eh, nunca me invitó. Y aquí vemos que Jesús ni invitó. Ni llamó ni nada, él solo estaba predicando y estos discípulos empezaron a seguirlo sin que Jesús se los dijera. Eso está increíble. Tenemos que ser intencionales en nuestro crecimiento. Y yo les voy a contar, hace, hace ya varios años fue una conferencia en Morelia y el pastor que estaba predicando, yo creo que tendría yo como 20 años, 21 años, y el pastor que estaba predicando dice, tú acércate a tu pastor. Si no te llama, tú llámale a tu pastor. Si no te busca, tú busca a tu pastor. Si tú eres líder, tienes que hartar a tu pastor. Ese fue el consejo que me dieron. Y bueno, yo espero que yo no haya hartado nunca al pastor Gary. Pero sabes, yo entendí ahí desde esa edad, desde los 20 años, dije, entiendo que el pastor Gary está súper ocupado. Y ahora cada vez lo entiendo más, ahora que me ha encargado la responsabilidad de los jóvenes. Y a veces siento que no me alcanzan las horas. Entonces, pues era normal. El pastor que a lo mejor no me hablara, no me escribiera un mensaje. Yo era un joven, un joven de una iglesia de miles de personas. ¿Saben qué empecé a hacer yo? Yo lo empecé a buscar y a llamar, no son ideas, ¿verdad? ¿vale? A lo mejor el pastor, ¿por qué das ese ejemplo? ¿No? Pero yo empecé a ser bien intencional y empecé a aprender lo más que pude de él y sigo aprendiendo. He aprendido tanto de liderazgo, de, de cómo solucionar conflictos, de sabiduría, de teología, pero yo tomé la decisión de ser intencional y lo sigo haciendo. Yo le digo al pastor, méteme a ciertas reuniones, pastor, yo necesito seguir aprendiendo. Y lo mismo te animo a que hagas tú con Jesús, con la palabra de Dios y también con tu líder de grupo pequeño, con tu pastor. Búscalo, sé intencional en tu crecimiento. Algunos esperan que un ángel aparezca y les diga, lee la Biblia. Están esperando que baje, baje el ángel Gabriel y ya que les meta un susto increíble, porque va a ser muy sorprendente ver a un ángel, les diga, tienes que leer la Biblia en proverbios. ¿Sabes? La Biblia es suficientemente natural por sí misma como para que la empieces a leer. Ahí la tienes. Y tenemos varias. Somos muy bendecidos, pero seguimos esperando, ¿no? Que... Que Dios nos lo revele. Igual, como iglesia hacemos tantos esfuerzos, tantos esfuerzos para que tengas herramientas para crecer. Y si tú no ves eso como una señal de Dios, no sé qué vas a esperar. Yo te animo a que seas intencional con tu crecimiento. El crecimiento espiritual es gradual, esa es la segunda ley. Efesios 4, 15 al 16 dice, más bien al vivir la verdad con amor. Creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. El crecimiento espiritual... Es gradual dice el texto creceremos hasta ser como aquel que es la cabeza que es cristo yo he visto algo un fenómeno que pasa en el crecimiento espiritual y es el mismo que nos pasa en el gimnasio llegas tú llevas tiempo sin ir al gimnasio y empiezas a hacer las pesas y no sé si les pasa que cuando está pues el músculo en tensión por haber levantado pesas lo empiezas a sentir bien grande y tú dices no manches o sea ahorita que me vean el espejo me voy a sorprender. Y si sí te sorprendes, pero para mal, porque te das cuenta que sigues igualito. ¿no? Y algunos se desaniman en ese proceso porque dicen, es que ya llevo un mes y medio yendo al gimnasio, dos meses, y no se me nota todavía. Y, y, y se desaniman y dejan de ir y dicen, esto no sirve. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Algunos piensan que es como súper rápido, pero yo te quiero decir algo, Dios no tiene prisa. No te compares, no te compares con otros. Tú sigue en tu proceso, abre la Biblia, ora a Dios y Dios te va a hacer crecer poco a poco. Te voy a decir algo, si Dios se apresurara, te lastimaría. Si Dios se apresurara, te lastimaría. Por eso Dios no tiene prisa y Dios va haciendo todo a su tiempo. Otra ley, el crecimiento espiritual es personal. Segunda de Corintios 13:5 dice, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a qué, a sí mismos. No dice prueba a otros, porque hay unos que son buenísimos probando a otros. Ay, ese hermano se ve que no ora. Ay, mira cómo se viste, se ve que no lee la Biblia. Ay, mira, y estás juzgando el crecimiento de otros. Pero yo te animo a que primero juzgues el tuyo. Dice, pruébense a sí mismos. No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes a menos que fracasen en la prueba. Dice 2 Corintios 13:5. Y, y esto me hizo recordar, yo tenía como 5 o 6 años. Y estábamos en Oaxaca porque, bueno, yo tengo familia en Oaxaca, tíos, mi abuelita es de Oaxaca, y había una iglesia ahí, este, una iglesia en el pueblo, y estábamos jugando algunos niños, incluida la hija del pastor de esa iglesia, y recuerdo que no sé qué rayos estábamos hablando con esa edad, ¿verdad? pero la niña dijo: Yo me voy a ir al cielo porque mi papá es el pastor de la iglesia. Y mira, yo tenía cinco años y entendí perfecto que estaba equivocada. Le dije, pues pobrecito, espero que, espero que se dé cuenta de su error. Pero no importa si tu papá es pastor, no importa si tu papá es el, el pastor más reconocido que de México, de Latinoamérica, tu crecimiento espiritual es personal. Da igual qué hicieron tus abuelos, da igual qué hicieron tus padres, tu tatarabuelo, porque conozco gente que dice: mi tatarabuelo fue el fundador de la primera iglesia bautista en México. ¿Y sabes qué? Pues qué chido. Pero tú qué? ¿Tú qué hiciste? El crecimiento espiritual es personal. Y esto es bien importante porque yo he notado algo. Es tan personal que puedes tener las mismas herramientas, pero diferente actitud. Y entonces hay personas que crecen un chorro y hay otras que se quedan estancadas. Yo he visto eso como pastor. ¿eh? Yo predico lo mismo. Hacemos lo mejor que podemos. Sabemos que tenemos muchas cosas que mejorar. Hacemos videos en YouTube, videos cortos, videos cada vez más cortos. Ahora estoy subiendo de 30 segundos. ¿no? Eh, y, y estamos como tratando de innovar. Hacemos material para grupos pequeños. Llevamos series en grupos pequeños. Tenemos lo de Link Live. Tenemos eh, actividad social en Menos Blamas Amor. Tratamos de meter a los jóvenes a servir. Tenemos o, o tratamos de tener las mejores herramientas posibles. Y... Y con estas herramientas he visto jóvenes que estaban completamente perdidos, tener un encuentro con Dios, transformar su vida y ahora ser de los líderes principales del ministerio. Y también he visto otros que dicen que nada está chido, que no les gusta, se estancan, se enfrían y dejan de crecer espiritualmente. Esto me enseña que el crecimiento es personal y no es cuestión de herramientas, es cuestión de actitud. No es cuestión de pastores, es cuestión de actitud. No es cuestión de liderazgo, es cuestión de actitud. Y no con esto quiero decir que, ay, somos la iglesia perfecta. No, por favor, o sea, constantemente estamos teniendo reuniones para mejorar y los que me conocen saben que yo soy súper abierto y acepto que me digan cosas que no están bien. Pero el crecimiento es personal y yo quiero que tú decidas crecer a pesar de cualquier circunstancia. Recuerdo una ocasión que estaba haciendo eh, mi devocional. Y bueno, cuando yo, donde yo hago mi devoción, pues hay un jardín donde se ven unos cerros. Y hay un cerro muy particular porque es un cerro, eh, bueno, donde hay un árbol muy grande en medio. Y, y el árbol está súper fuerte, súper grande, súper frondoso, súper verde. Y todo lo del demás cerro, cuando no es época de lluvias, está seco. Entonces se ve muy raro un árbol hermoso en medio con el pasto todo seco alrededor. Y sabes qué me decía Dios una vez que estaba orando y yo estaba ahí como en modo víctima, vas y diciendo: Ay, pobre de mí, nada me sale y todo eso. Y Dios me dijo: ¿Qué vas a hacer tú? ¿árbol o pasto? Porque el pasto necesita que lo rieguen. El pasto es sí pobrecito y te, te riegan con compasión y, y necesitan que le, y te riegan con predicación y necesita que le oren. Y le, pero el árbol echa raíces profundas por sí mismo, empieza a profundizar en la palabra, en la oración. Y no importa que las circunstancias están secas, no importa si todo lo demás está secando, tú empiezas a dar fruto porque tú eres árbol. Y eso es lo que quiero que suceda con cada uno de los que estamos aquí. No importa la circunstancia en la que estés. tú vas a dar fruto porque tú estás creciendo y profundizando y vas a dar sombra a los que la necesiten vas a dar alimento a los que necesiten pero necesitas empezar a crecer tú de manera personal otra ley el crecimiento espiritual es práctico fíjate lo que dice lo que dice primera de tesalonicenses 16 22 estén siempre alegres oren sin cesar Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu Santo, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno y eviten toda clase de mal. Aquí nos dice el apóstol varias cosas: que oremos, que demos gracias, que estudiemos a profundidad y que vivamos en santidad. Todo esto es práctico. Ahora les escribió a una iglesia que estaba siendo perseguida en la que no es lo mismo que tú te metas a tu escritorio, te prepares un buen café, pongas la música que te gusta y empieces a estudiar la palabra de Dios y Dios te empiece a hablar y a revelar cosas y que disfrutes ese tiempo. No es lo mismo hacer eso, a tener que leer la Biblia a escondidas, porque si te descubren te pueden matar. Pablo le estaba escribiendo a este tipo de cristianos. Y yo quiero que no seamos cristianos, velo todos. Yo quisiera que fuéramos cristianos que practican lo que conocen. Y voy a contarles un ejemplo, y espero que el pastor eh, no me regañe por este ejemplo, pero es que me impactó. Recuerdo que lo acompañé, estábamos varios, fuimos a un evento y estaba el pastor y su esposa. Y bueno, era un evento así como, como muy importante y el pastor predicó y todo eso. Y recuerdo que fuimos a la parte de atrás, era un evento como de pastores que saben muchísima teología, saben muchísima Biblia y, y son muy buenos, la verdad es que, es que son muy buenos. Y el pastor predicó y todo esto. Y obviamente conocía nuestra iglesia. No estás para saberlo, pero te lo voy a contar, ¿verdad? <laughs> eh, nuestra iglesia ha causado choque por su estilo. Somos una iglesia, como lo vimos la vez pasada, que genera ambientes irresistibles y esto puede provocar choques con personas religiosas. Esa es nuestra realidad, a pesar de que seguimos esforzándonos por ser profundos. Y entonces llegamos como al camerino o green room, como le quieras llamar, donde estaba el café, las galletas, y, y bueno, yo estaba ahí con, con, con el pastor y recuerdo que llegamos, nos sentamos y nadie nos saludó. Pero hasta se hicieron así, como que, ay, no lo conozco, no le hablo, ¿no? O sea, fue súper notorio. El pastor, por supuesto, que le valió un reverendo cacahuate y él siguió, empezó a comer pues, lo que estaba comiendo. Eh, y gracias a Dios, porque Dios honra al humilde, llegó un pastor que nos superubicaba a la iglesia y empezó a honrar nuestra iglesia. Dijo, no conocen, Pip Satélite, es increíble, Dios usaba al pastor y no sé qué. Y ahora sí, como que, como que se hicieron los locos, vaya, ahora sí saludaron. Pero, ¿sabes qué pensé? Dije, ¿De qué sirve saber tanta teología? ¿De qué sirve saber tanta Biblia si, si no eres capaz de saludar a tu prójimo? ¿De qué sirve que sepas tanto si no eres capaz de ayudar a alguien que lo necesita? Empecemos por practicar lo que sabemos, porque el crecimiento espiritual es práctico. No hay nada peor que cristianos sabelotodos todos que no son capaces de amar a nadie porque creen que saben mucho. El siguiente, la siguiente ley es el crecimiento espiritual y relacional. Hebreos 10, 24 al 25, dice: Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón, ahora que vemos a, aquel, que, que, a que aquel día. Se acerca. Yo te animo a que formes parte de todo lo que tenemos como iglesia. Me encanta escuchar los pretextos y yo hablo especial de los jóvenes porque es donde estoy más metido, pero, oye, ¿por qué no vas? Los papás le preguntan, ¿por qué no vas? ¿Por qué no vas al evento? Es que no conozco a nadie. Es que están muy grandes. Es que están muy viejos. Es que están muy esto. Es que están muy lo otro. Yo les pregunto, papás, yo no conozco a ningún joven que diga, es que yo no voy a la escuela porque no conozco a nadie. Es que yo no voy a trabajar porque no conozco a nadie. Me vale que no conozcas a nadie. Pues vas a ir y vas a conocer. Pero algunos dicen, ay, no, ¿cómo lo voy a obligar? Ay, aquí me voy a meter a temas, perdón, yo trato de ser muy amoroso y muy respetuoso, pero a algunos se les tiene que obligar tantito. Porque estás hablando de su alma. Y a lo mejor me ven a mí y piensan que yo, ay, sí, la iglesia, qué divertido, vamos siempre a la iglesia, ¿no? Sabes, el primer evento al que yo fui, como el que estamos armando en septiembre, yo fui a un evento cuando tenía como 12 años, así. ¿Saben qué? Fui obligado. Estaba enojadísimo cuando fui. Y ese fue el primer encuentro con Dios que yo tuve. El último día fue tan sorprendente. Dios se encontró conmigo y nunca volví a ser igual. Yo le agradezco a mi mamá cuando. A veces me empujó a ir a algo que no quería cuando era algo de Dios. No te digo que lo obligues siempre, no te estoy diciendo, pero a veces puedes hacerlo un poquito. Ahorita, miren, como iglesia estamos haciendo un esfuerzo tan grande por traer a lo mejor de lo mejor de predicadores, porque sabemos que va a impactar la vida de sus jóvenes. No me quiero enterar que me digan es que no fue porque no conoce a nadie. Si no, no me digas, no me cuentes, guárdate tu pretexto, por favor, yo no me quiero enterar, pero intégrate, convive, platica un poquito. Tenemos muchas cosas como iglesia donde el crecimiento espiritual es relacional y tú te tienes que integrar a un grupo pequeño, a los eventos que armamos. Ahorita estamos armando como iglesia. En los, las, los de enseñanza bíblica, que es súper importante, y de hecho quiero que veamos este video para que tú te puedas integrar y puedas seguir creciendo espiritualmente. Así que pon atención a la pantalla. Hola, espero que estés muy bien. Yo soy Héctor Viruega y soy el responsable de los grupos pequeños de PIB Satélite. Y hoy quiero hacerte una gran invitación. A que se unan a nuestra iniciativa o programa de enseñanza bíblica. Es una enorme bendición para la vida de todos y cada uno de aquellos que hemos decidido seguir a Cristo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Llevo ya cuatro años caminando con Cristo de la mano, conociendo su palabra y sus promesas. Meditar y memorizar las Escrituras es algo de lo más extraordinario que me ha acontecido. Entender la palabra de Dios me ha dado las herramientas y los principios para solucionar los desafíos que, como mujer, he tenido en mis diferentes roles como esposa, como madre. Por eso es bien importante estar estudiando la palabra de Dios y poderla leer todos los días. No te conformes solamente por recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Porque, así como este paraguas, el aprender la palabra de Dios. Conocerla y aplicarla te va a evitar muchos problemas. Así que los invito a que se inscriban en los grupos para que aprendas más sobre la palabra de Dios. Porque estoy seguro que va a ser de mucha bendición para tu vida. Yo quiero animarte a que formes parte de esto. Aquí en la pantalla va a aparecer el código QR. Yo quisiera invitar a todos que sacaran su celular. Les doy un minuto para que lo saquen. Yo sé que todos traen celulares y ya vi por ahí a unos celulares muy, muy bonitos. Sáquenlos, sáquenlos. Ok. Ahora quiero que todos escaneen el código. Yo quiero animarlos a que lo hagan. No quiero que me des el avión. Al menos hazle así como que lo estás haciendo, por favor. Se siente feo que nadie, nadie haga caso. ¿verdad? O sea, escanea el código. Es súper importante. Yo quiero decirte algo. El pastor Chucho es el encargado de esta área de enseñanza bíblica y han puesto un esfuerzo sorprendente para que tú como miembro de nuestra iglesia tengas más herramientas. ¿Quién confía aquí en Chucho? Hay algunos ya dijeron que no, no, bueno, yo sí confío en Chucho, saben, yo conozco a Chucho desde que yo tenía como 12 años y sé que tiene un don de enseñanza muy hermoso, muy profundo. Y a él le apasiona la enseñanza bíblica. Y él preparó a todos estos maestros. Y él ha, ha estado viendo los cursos que se van a dar. Y yo te animo a que si tú confías en nosotros como tus líderes, como tu iglesia, que te metas a esto. Eh, aquí vamos a ver ya cosas más profundas. Algunos van a ser incluso como versículo por versículo. Aquí puedes sacar esas dudas que no has podido sacar en este lugar porque pues no se puede. Ahí va, va a ser, en ese grupo donde tú vas a poder crecer. Y aprender. Yo te invito a que tomes esta herramienta como una respuesta de Dios a lo que yo estoy predicando el día de hoy y que puedas formar parte de esto. Estoy seguro que vas a crecer, estoy seguro que Dios te va a bendecir y que vas a poder entender más acerca de la palabra de Dios. Y bueno, estoy por terminar, solo les voy a dar dos leyes más. Las siguientes: el crecimiento espiritual. Es multidimensional. Fíjate lo que dice primera de Corintios 12:12. 12. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante, al ser muchos, forman un solo cuerpo. ¿Sabes de qué me he dado cuenta? Que crecemos cuando servimos. Puede ser que tú todavía no eres experto en Biblia y nunca lo vas a hacer. ¿no? La verdad es que la Biblia es un libro complicado que de entrada se escribió en hebreo, en arameo y en griego, idiomas antiguos. Bueno hebreo antiguo no hebreo bíblico y griego antiguo que ya no existen en la actualidad y además fue escrito para otro pueblo hace miles de años o sea es complicada la Biblia interpretarla bien es todo un arte pero no te tienes que esperar a ser experto en eso para servir. Yo he descubierto que cuando sirves creces y creces en muchas áreas. Yo lo veo cuando estoy tratando con equipos de trabajo, arreglas diferencias, te tienes que poner de acuerdo con alguien que podrías chocar, ¿no? Porque aquí somos hermanos, pero somos diferentes. Puedes tener fracasos donde tú pensabas que iban a llegar mucha gente y no llegó nadie, o puedes tener victorias donde pensabas que no iba a llegar nadie y llegaron un chorro y, fue, y hubo mucha bendición. Y, y el servir te hace crecer. Así que yo te animo a que sirvas con nosotros. Hay muchas áreas donde tú podrías servir y podrías seguir creciendo. Es en el servicio donde empiezas también a ver milagros. Eh, la semana pasada eh, eh, fuimos, más bien el día de ayer, fuimos los jóvenes ahí a orar por gente y evangelizar en las calles. Y me encanta hacer eso porque muchos jóvenes dicen, es que yo no soy bueno predicando. Y les decimos, cuenta tu vida, tu testimonio y ora por la persona. Y me encanta hacer eso porque, ¿sabes? De repente ese chavito que dijo que no sabía predicar, es el que más convierte personas. Me acuerdo mucho una anécdota en un Aucali que fuimos. Y el chavito que no sabía predicar, 12 personas aceptaron a Cristo. ¿Saben cuántas aceptaron a Cristo conmigo? Ninguna. Ese joven tenía don de evangelismo, nada más que no sabía. Así que recuerda, creces espiritualmente cuando sirves. Y por último, el crecimiento espiritual es encarnacional. Gálatas 2.20 dice, he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Un cristiano maduro que ha profundizado en la palabra de Dios entiende algo, que tiene que vivir como Jesús. Tiene que amar a las personas, tiene que servir a otros, tiene que ser fiel, vivir en santidad, tener una relación con el Padre, orar. Pero ¿sabes qué es lo más fuerte de un cristiano maduro? Es que entiende que seguir a Jesús podría significar morir. Y eso es algo que quiero aclarar el día de hoy, porque he tenido varias consejerías con, con personas sobre todo con jóvenes que me dicen, es que yo busqué a Dios, yo lo empecé a seguir y no me, no me dio nada de lo que le pedí. No entré a la universidad que quería, mis papás se divorciaron, no me ha ido bien en mi trabajo, en mi escuela no tengo amigos y, y piensan que porque han seguido a Dios todo iba a cambiar. Y no los culpo. El cristianismo occidental, sin querer. Hemos metido como que tú sigues a Jesús y todo va a estar bien chido, ¿verdad? o sea, tus problemas se van a acabar. Tú, y, y, y cuando no pasa, entramos en una situación de crisis y de frustración. ¿Sabes qué dice el, 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 la Biblia sobre el cristianismo y sobre seguir a Jesús? La Biblia nos enseña que seguir a Jesús podría implicar morir. Eso entendían los apóstoles en la antigüedad. Cuando los apóstoles decidieron seguir a Jesús, sabían que los podían matar. Pedro no dijo, está bien Jesús, yo te voy a seguir porque quiero una casa grande y un coche nuevo. Y además quiero que se salve mi matrimonio. No, Pedro siguió a Jesús porque salvó su alma y dijo, no me importa si tengo que dar mi vida por ti. Esto sigue pasando en la actualidad en algunos lugares. No sé si sabían, pero en Nigeria se ha intensificado la persecución a los cristianos, en algunas zonas, obviamente. Y hay un video muy sorprendente que vi hace un mes en el que una joven fue sacada de su casa, la apedrearon, la mataron a pedradas y ya que estaba ahí la quemaron. Perdón, no la alcanzaron a matar a pedradas. Estaba tirada en el piso, le daban con palos, con piedras y luego la quemaron viva por seguir a Jesús. Eso cambia la perspectiva. Un cristiano maduro entiende que aunque ahora estamos en este hermoso lugar, cómodos y podemos salir a una cafetería hermosa y podemos estar aquí sentados en sillas cómodas y puedo yo predicar a ustedes y disfrutarlo. Sabemos que esta situación podría cambiar y que un día si somos perseguidos sabemos que implica la muerte de seguir a Jesús en ocasiones. No te estoy diciendo que entonces vas a sufrir siempre. Lo que te estoy diciendo es que como el apóstol Pablo como hijos de Dios sabemos estar en lo bueno y lo agradecemos, pero si un día nos toca estar en lo malo, también lo vamos a agradecer. Y con esto quiero terminar. Te voy a dar algunos tips para que aceleres tu crecimiento espiritual. Y el primero es, tomo la responsabilidad, es esta frase en tu mente, tengo que aceptar mi responsabilidad, perdonar. Personal por mi crecimiento espiritual, ok, di esta frase en tu mente. Tengo que aceptar mi responsabilidad personal de mi, cre de mi crecimiento espiritual, adorando a Dios con todo mi ser, madurando en la palabra de Dios y en oración, es decir, meterme a estudiar más, creciendo en compañía con otros creyentes. No se vale decir, ah, yo aquí solito a mí no me cae bien nadie, ¿no? Compartiendo el evangelio con los que no conocen del Señor. Por eso estamos en el curso de mil por mil, si no te has metido, inscríbete para que sepas cómo compartir y sirviendo a Dios por medio de los dones que Él me ha dado. Yo anhelo ver una iglesia comprometida, una iglesia que estudia la palabra, que ora, que sirve a otros y que comparte a otros su fe. Y estoy seguro que si PIP Satélite ha sido bendecida, nos van a quedar muchos años más de generaciones futuras en las que sigamos alcanzando a más personas. Vamos a orar. Dios, gracias por este día. Gracias porque tú hoy nos recuerdas que tenemos que seguir creciendo espiritualmente, que tenemos que seguir profundizando en tu palabra. Yo te pido que nos des el querer como el hacer y que valoremos que tenemos tu palabra, que nos metamos a estudiar, que aprendamos más, que crezcamos más para poder alcanzar a más personas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.